Antonio toca la flauta. Dale. Fire. Investigando el almacén abandonado en el barrio Pino San Dorado. No se sabe de qué eran estas facilidades, pero en breve estaremos haciendo una investigación con Electronic Voice Phenomena, EVP, para ver qué es la posibilidad de que hay algo allá adentro que está causando tanto misterio. Aquí está el plan que vamos a hacer. Vamos a verificar que todo el perímetro esté libre de personas. Una vez esté libre y verifiquemos, vamos a empezar la investigación. Allá adentro es la facilidad que vamos a investigar. Se escuchan voces, se escuchan portones, se escucha todo tipo de ruido y vamos a ver qué es lo que hay. Vamos. Primera parte de la investigación en la antigua gallera o pollera, no sé lo que era esto antes. Es bien raro, hecho de zinc, no hay ventana, lo más probable se la robaron y esto está bien raro aquí. Aquí no hemos escuchado ruido, ya que todos los ruidos provienen de adentro del almacén. Bueno, se robaron la estación de energía eléctrica porque la semana pasada eso estaba. Bueno, yo no lo dudaba. Faltan cosas. Portón cerrado. Ok. Es la parte de afuera del almacén. Son la chapaleta de los troces. Vamos a hacer una investigación a ver si nos quedamos 3 horas aquí. Estamos en las facilidades principales. El portón mágicamente se cerró solo, porque eso no estaba así la semana pasada. Nuestra alarma va a ser esta bombilla. Si alguien intenta abrir el portón, se va a caer y va a explotar y nos va a dar una señal de que nos tenemos que ir. Pero esos son, por si acaso, las autoridades o algo así. Ahora continuaremos con nuestra investigación. Estamos entrando a las facilidades. Haciendo las grabaciones de EVP dentro de las facilidades. Esperemos que por la noche, cuando ya estemos en casa, podamos analizar este contenido y ver si hay algo ahí. De lo contrario, pues se probará completamente falso de que no hay nada en este almacén. Pero eso estamos averiguando. Encontraron ahí. Yo, no hagan ruido. Entren. En esta sesión vamos a hacerte una serie de preguntas y una serie de sonidos. Cualquier cosa, déjanosla saber. Pregunta número 1, de 3. ¿Este sonido te molesta? Sí.
¿Puedes hacernos una señal de que estás en este sitio? Ese fui yo con los pies. Puedes hacer como sonidos como estos. ¿Puedes hacer algún otro ruido que nos ayude a encontrarte más fácil? Este cuarto está completamente oscuro. Después vamos a la sesión de fotos, que será la última sesión. ¿Qué? ¿Hay alguien aquí en este lugar? ¿Me puedes contestar sí o no? Randy, ¿se fuiste tú? No hagas ruido. Que no hagas ruido, que estamos haciendo. Aquí se va a coger algo. Y una silla, ya he cogido esa silla, me da miedo. Ok, ¿qué hay? Okay. Baño, Antonio, baño. El final. Vamos a quedarnos aquí. No, chequen que esas cajas, Antonio. Está bien, es un baño. Yo baño ahí. Ok, no toques nada. Caja fuerte. A prueba de fuego. Llave. Piensa que eso va. Antonio. La abrieron. La rompieron la cerradura. Cuidado con mi micrófono que está aquí. Papeles de dólar. Okay. Asegúrate que tenga los guantes puestos. Un repiso. Falta. Yo voy. Freaky. Vamos a grabar nuestro video, nuestro sonido así, Henry. ¿Alumbra el micrófono? Yo. Ok, alumbra el micrófono. Vamos a grabar un sonido, pero mira, esto está oscuro completo. Así que vamos a apagar los flashlights. Como hacen en Ghost Hunters International. Nos vamos a quedar juntos y vamos a empezar a hacer preguntas. Estamos juntos, ¿ok? Ey, el gorro. Yo, el gorro. Okay. ¡Eh, ratón! ¡Uy! Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Kill it, dude! Te fue. Ok, estamos en las oficinas todavía. Y nosotros estábamos en algún lado de esa pared al otro lado. Lo más que hemos visto es un ratón nada más. Obviamente esto es asqueroso, so lo mejor que podemos hacer es no tocar nada como estamos haciendo. Y estamos con guantes. Wow, se ve bastante claro aquí. Yo, tengan cuidado. 40. Esto que está aquí contiene PCB, Polychlorinated Biphenyls, probablemente. Si son más nuevos, no tienen nada. Pero se lo rompen para llevarse el cobre. Bueno, aquí estamos en el almacén. Ya son las 3, casi 4 de la tarde. Y seguimos con nuestra investigación paranormal en la oficina. Probablemente este es el número 3. Yo creo que el 4. Aquí en la oficina. Randy, que pares de disparar. Aquí estamos verificando una casita que encontramos justo al frente del almacén gigante este.
seguro? Here? Someone lives here. There's a hobo sleeping in there. Aquí está bien, bien difícil. Sonríe a la cámara, ¿viste? Vamos a... ¿Por qué no cogemos ese sistema de bloqueo? ¿Estás loco? Vamos, sigue. ¿Cómo que estás loco? Ah, home sweet home. Por supuesto. Vamos. ¿Y ese flashlight mío? ¿Qué no tiene? Yo lo tengo. Pues alumbra porque aquí está oscuro. We can make a video for YouTube. Urban exploration things. Exacto, pero no habla de eres malo. Nadie está hablando malo aquí más que tú. Yo, don't shoot at this. Ya pasó. Sí. Vamos. ¿Quién eres? ¿Por alguna razón? ¿Te hicieron algo? ¿Y te sientes mal? ¿Quién fuiste? ¿Qué tú haces aquí? ¿Desde qué momento tú estás aquí? ¿Esta era tu oficina? ¿De dónde vienes? ¿Quieres hablar con alguno de mis compañeros? Randy, habla. No dispares para allá adentro. Randy. Exacto. Esos son ruidos del piso. Entonces, ¿algo te pasó aquí? Alumbra con tu slide. ¿Te nos puedes mostrar a nosotros de alguna manera? ¿Qué es tu almacén? Está cool. ¿Puede hacer sonidos como esto? Yo que estoy en un canto de cristal bien grande. Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Si quieres que nos vayamos, haz una señal que podamos escuchar y ver que quieres que nos vayamos. Dios mío. Sí. Este techo no se ve muy fuerte. ¿No te gustaría que nos fuéramos de aquí por eso? Peligroso, ¿verdad?
¿Ese eres tú? Alumbra ahí, alumbra ahí. Este, ahora mismo tenemos una dificultad con las cosas electrónicas. La radio no prende, el laser de radio no prende y el micrófono no prende. Antonio, para, ven acá. Esto está raro. El micrófono por alguna razón no prende. Y esto tampoco. Y la, el laser de Randy, ¿verdad? ¿No prende el laser? Ok, ya esto está... ¿Que no prende? Un poquito.